Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Centro Caras y Caretas. Queremos agradecer a Editorial Planeta que nos mandó el Atlas de Camisetas. ¡Oh, qué bueno! Un libro de Cune Molinero y Alejandro Turner. Sí, sí. Que reúne a las camisetas de todo el fútbol argentino, de todas las categorías históricas, curiosidades. Es un libro maravilloso y además muy lindo. Bien. Muchas gracias. Hablaremos esta noche del miedo a la muerte y de Abraham y de Sísifo. La vida siempre es corta, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Cuando tenía 137 años, Abraham, que estaba vigoroso y sano, le había rogado a Dios que lo distinguiera de su hijo Isaac, con quien a veces lo confundía. Y Yahvé le dio entonces cabellos blancos. Y ese fue el primer signo externo de ancianidad concedido a los hombres, y fue considerado un don, una señal de respeto, fue un regalo de Dios el tener el pelo blanco. Cuando cumplió 175, Abraham supo que iba a morir. Luchó entonces contra la muerte con enorme fortaleza. Parece que cuando el arcángel Miguel fue en busca de su alma, Abraham se quejó e insistió en que antes quería ver el mundo entero. Dicen, al final no vi nada, Dios. Entonces Yahvé ordenó al arcángel Miguel que permitiera a Abraham recorrer los cielos en un carro arrastrado por un querubín y así cumplir con su deseo. Y habrá mostrado más o menos también, ¿no? Hecho esto, Abraham seguía negándose a morir. Entonces Yahvé llamó al ángel de la muerte y le dijo: cruel muerte, oculta tu fiereza, vela tu pestilencia, y disfrazada de juventud y gloria, desciende y tráeme a mi amigo Abraham. Era amigo de Dios, Abraham. Abraham recibió a la muerte disfrazada. Venía la muerte disfrazada y Abraham la recibió bien, porque no sabía que era la muerte. Y vino ahí. Pero en un momento sospechó y le pidió al ángel que mostrara su verdadero aspecto. Dice, usted no estará disfrazado, qué sé yo. Y la muerte le mostró su aspecto y Abraham quiso huir, pero se desmayó, horrorizado. Cuando recobró el sentido, dijo, te ordeno en nombre de Dios que vuelvas a ponerte tu disfraz. Y la muerte obedeció, pero esta vez, aún disfrazada, cumplió su misión. Le dijo a Abraham, ven, toma mi mano. Entonces asió los dedos de Abraham y a través de ellos le sacó el alma. El arcángel Miguel la envolvió en un pañuelo tejido por Dios en sus ratos libres y la llevó al cielo. Jacob, Isaac, Rebeca e Ismael lo lloraron 40 días. Después lo sepultaron junto a su esposa Sara en la cueva de Macpelá, donde ya estaban Adán y Eva, y donde después iban a estar el mismo Jacob, iba a estar antes Isaac. Bien. Rebeca, no sé, bien. Sísifo pertenece a los mitos griegos, pero también luchó contra la muerte. Dicen que era el más astuto de los griegos. Un señor llamado Autólico le había afanado los rebaños, pero Sísifo fue a buscarlos y pudo hacer valer sus títulos, mostrando su nombre, Sísifo, que por precaución había grabado en la pezuña de todos sus animales. Fue el primero que tuvo la idea de marcar el ganado. Aquel día era precisamente la víspera de la boda de Anticlea, la hija de Autólico, con Laertes, con el amigo Laertes. Durante la noche, previo a la boda, Sísifo consiguió seducir
a la muchacha, la cual concibió un hijo. Y ese hijo se llamó Ulises, Odiseo en griego, que pasó luego por hijo de Laertes, y que es nuestro Odiseo, nuestro Ulises, el de la Odisea, también muy astuto, y según ciertos mitógrafos, Autólico dio espontáneamente su hija Sísifo, pues deseaba tener un nieto tan astuto como su padre, como Sísifo. Y así fue, porque Ulises fue el más astuto de los guerreros de Troya. Ahora bien, en cierta ocasión, Zeus, el príncipe del Olimpo, había raptado a una muchacha llamada Egina, ¿qué tal? Hija de Asopo, el dios río Asopo. Y pasó con la mina por Corinto, por la ciudad de Corinto. Ahí, medio haciéndose notar. Y Sísifo lo vio. No dijo nada, se quedó piola. Poco más tarde, Asopo, el padre de la mujer raptada, la muchacha, fue hasta Corinto y preguntó a los pobladores si habían visto a su hija. Una foto ahí. No, una foto no, señor. Un dibujo. No, sí. ¿No vieron a esta chica así, así? Y Sísifo dice, sí. Finalmente, yo los vi. Y prometió revelar el nombre del raptor a condición de que Asopo, que era un dios río, hiciese brotar una fuente en la ciudad de Corinto. Bueno, arreglaron así, Asopo aceptó la propuesta, una fuente, qué sé yo, y Sísifo le dijo, muy bien, el culpable es Zeus. Ya está. Nada menos. Nada menos. Ahora bien, por haberlo denunciado, Zeus le envió redondamente a Tánato, el genio de la muerte, la personificación masculina de la muerte. Mm. Es un genio masculino entre los griegos. Para que lo matase. Dice, andá ese, cargátelo a ese que me batió la canavera con el jovato de la mina esta Egina, por no decir otra cosa. Pero Sísifo sorprendió a Tánato y lo encadenó. Le hizo no sé qué toma y lo encadenó y lo dejó ahí encadenado, por lo cual durante un tiempo ningún hombre moría. Fue preciso que Zeus interviniese personalmente y obligase a Sísifo a liberar a Tánato para que el genio pudiese seguir cumpliendo su misión. Sísifo accedió, pero él tenía otros planes. Desde luego, la primera víctima de Tánato liberado fue Sísifo. Claro. Así, sáquete la cadena, bueno, ahora te llevo. Pero en vez de resignarse, Sísifo, antes de morir, ordenó en secreto a su mujer que no le tributara honores fúnebres. Le dijo, escúchame, no se te ocurra tributarme honores. No, no importa por qué. No me tributes honores fúnebres, ¿de acuerdo? De acuerdo, bien. Cuando llegó a los infiernos, Hades, el dios del infierno, preguntó, ¿por qué no te presentás? ¿Qué es esto? Dice. Y los honores fúnebres, ¿por qué no te presentás de la manera adecuada? Y Sísifo se quejó de la impiedad de su mujer. Dijo, ¿a usted le parece? Mire, mi mujer, no me rinde. Y Hades, indignado, le dio permiso para que volviera a la tierra a castigar a la mujer. Mire qué machista. Buena estrategia tenía. Bueno, dice Hades, andá para que... Mirá si no te va a rendir honores fúnebres, parece mentira esto, este mundo. Mirá. Una vez en la tierra, sí, sí fue, ni castigó a la mujer ni nada, y no volvió más a los infiernos. Me hizo algo propio de mi tradición familiar. Sí. No vuelvo más, chao. Vivió hasta una edad muy avanzada, pero cuando murió definitivamente, Hades quiso impedir una nueva evasión. Dice, a mí no me vas a agarrar otra vez. Y le ordenó una tarea que no le dejara tiempo ni posibilidad de huir. Debía empujar una piedra hasta la cumbre de un monte, pero al llegar a la cúspide, la roca caía y Sísifo debía comenzar otra vez su trabajo y este tormento no se interrumpía jamás. Y esa fue la idea del tormento. El no darle tiempo a Sísifo
para preparar, diseñar otra huida. Estas son las dos historias que tenía, que no son paralelas, pero tienen su punto común, que es la lucha contra la muerte. Una lucha que está siempre llena de ingenio, de valor y de episodios coloridos, que tiene la gracia o la desgracia de que el final es siempre la derrota. Y todo lo que uno puede hacer es dilatar la caída. Y, bueno, los héroes son derrotados en estas historias, el olvido avanza, y uno piensa en aquella memorable frase de Gustavo Adolfo Bécquer, que era: Dios mío, qué solos se quedan los muertos. Y pensando en esta frase, en esta poesía, Cadícamo compuso un tango que se llama Cruz de Palo, y que en realidad lo que dice es: Dios mío, que solo se quedan los muertos. Y en una parte de su letra casi lo dice textualmente, dice: Canejo, qué frío sentirán los muertos. Es casi lo mismo. Vamos a escuchar a Nelly Omar en la interpretación de este tango, Cruz de Palo. Adelante.